Este es el palco del Alfonso Pérez Muñoz, es el palco del Getafe. El presidente lleva 10 años al frente del equipo. Con él ha logrado clasificarse y jugar en Europa, algo impensable para, entre comillas, un equipo modesto de la Comunidad de Madrid. En una semana en, el que, en la que los palcos han sido protagonistas, tenemos el privilegio de estar... ...con el Presi, con Ángel Torres... ...muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. 3, 2, 1. ...y lo primero que queremos es que nos aclare... ...¿cuántos años cumple el club? ¿Son 65 o son más? La verdad que es que la historia es difícil de, de localizar... ...porque, bueno, según gente histórica... ...y gente mayor que, que yo he podido recalar... ...es decir, el club se, se funda o se constituye en 1923... ...y empieza a funcionar en el, en el 1924... ...bueno, cuando nosotros llegamos... ...lo primero que tuvimos que hacer es a la comisaría denunciar... ...porque no había ni libro de registro, ningún papel... ...y esto fue, estoy hablando de, de marzo por ahí del 2002. Pero yo creo que eso está bien, además en Europa... Los parcos están divididos, es decir, cada equipo está en su zona y se pueden celebrar los goles, nadie se molesta. Incluso ya en España el Villarreal lleva dos años haciéndolo y yo creo que eso es bien, la gente que, que se exprese, si no puede estar todo, siempre sufriendo y nada, parece que los presidentes no estamos más que para sufrir. Yo creo que también es un de levantarte y, y más ahora como estaba de moda lo del indio, pues también viene bien que nosotros lo hagamos. La verdad es que estamos irregular, es decir, sobre todo en casa, es decir, un equipo que antes era fuerte en casa, bueno, perdíamos dos o tres partidos durante otra temporada. Este año creo que llevamos seis, es decir, estamos irregulares La verdad es que es un año muy raro, muchas lesiones también, no es normal tanta, tanta lesión, pero bueno, esperamos que ahora cojamos la recta final y seamos capaces de, de seguir ahí arriba. Nosotros lo que nos gusta es ganar a los grandes, a todo Madrid Madrid, al Barcelona, porque bueno, durante 15 días puedes estar disfrutando del prestigio que da la afición y, y, y al club y a los propios futbolistas. Pero bueno, yo creo que hay una rivalidad grande y nosotros hemos demostrado que podemos ser capaces de perder cualquier partido con, con alguien endeble y luego meterle 4-0 como la semifinal de Copa al Barcelona, así que somos capaces de cualquier cosa. Bueno, primer objetivo es la permanencia, no sufrir, estar ahí donde estamos, ahora novenos. Y luego, pues vamos a ver las jornadas que quedan una vez que pasemos la barrera de los 40, intentar si podemos ir a por la séptima plaza. Ese puede ser el objetivo, pero el primer objetivo es buscar la permanencia y luego pues, llegar lo más lejos que podamos. Pero nosotros, para nosotros, yo creo que es un premio estar en Primera División.